Nos vamos al móvil, nos vamos a la puerta de un supermercado. Por supuesto que tenemos que hablar de los precios y las modificaciones y cómo impacta en el bolsillo de la gente. Estamos llegando a fin de mes, en un mes en donde para algunos hubo aguinaldo, pero también hubo algún que otro gusto en algún paseo. ¿Qué pasa en el momento de comprar los alimentos? Se lo preguntamos a la gente de la mano de nuestro móvil. Marce, Andrés, chicos, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. Nos vinimos aquí a Colón y Sobremonte, a uno de los tradicionales supermercados que tiene nuestra ciudad. A ver, esperando que salgan o entren algunos. Está bastante desapacible la jornada, vale decirlo. Por eso hay. ¿Sigue llovinando? Todavía no están haciendo las compras del súper. Pero bueno, vamos a ver si salen con alguna bolsita por aquí. La vamos a estar esperando para ver cómo es el comportamiento, cómo es el consumo. ¿Cómo son los precios? Si hay faltante o no faltante. Ahí sale alguien, mira. De producto de la góndola. Señora, ¿la molestamos un segundito? Sí. Bueno, estamos en vivo en este momento. ¿Cómo ha notado los precios en el súper? ¿Ha notado ausencia de algunos productos? No, lo que sí, el aumento de esta semana se ha notado. Se ha notado porque hace 2 semanas atrás fui al supermercado, que fui al Chango Más, y ha cambiado los precios. ¿Han remarcado mucho? ¿En algunos productos puntuales notó? La carne, no, que es también verdura, o sea, se ha levantado un poco. ¿Productos de limpieza se ha notado? No, en eso no he estado. ¿En eso no tanto? No lo vi, porque no estuve. Compré lo que necesitaba hoy, porque hoy estamos comprando lo que consumimos en el día. No es que podés ir al supermercado y comprar para todo el mes, porque no. Bueno, esas son las cuestiones del consumo que ha cambiado, por así la compra quincenal o la compra del mes a comprarlo diario. Claro, no, nosotros antes íbamos una vez al mes o cada 20 días al súper, ahora no, ahora compramos el diario, porque no te alcanza. Bueno, ¿y el diario qué compras? ¿Te has limitado también algunas compras de lo del día, por ahí menos carne, por ahí? Parece que también es lo que tenés en tu casa, nosotros somos 3 nomás, es muy poco el consumo en sí, pero en familia tipo que tienen 3, 4 hijos debe estar difícil. Pero nosotros en ese sentido nos conviene más comprar el diario que ir al mes, al súper. ¿Y has visto algunas modificaciones por allí de pasos de primeras a segundas marcas? ¿Algunos otros comportamientos diferentes a lo que se tenía antes de esta crisis? Sí, antes de esta crisis sí, se ve otros productos que antes no se veían. Que es más, se veían antes muchos productos importados que eran buenos, por ejemplo las sopas y demás, que era un producto que nosotros consumíamos porque a la noche, viste, vos por ahí no cocinas como una familia tipo que tiene que cocinar día y noche. Y no se ven, o sea, no las conseguimos. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que anden bien. Bueno, caballero, lo molestamos un segundito, estamos en vivo. Bueno, veo que salí con las compritas del día. Perdón por mirar algunas que otras sopitas por ahí. Sí, ¿notaste cambio de precios? En lo que es enlatados y todo eso no tanto, lo que sí es... más que nada, bueno, en las carnes, que es obvio. En la verdulería también, los pimientos se fueron muy caros. Están 500 pesos el kilo. Más, está casi 600 por ahí, el rojo. Me quedé corto. Hay mucha diferencia entre el amarillo y el verde, pero el rojo sí está carísimo. Bueno, ¿y en eso notaste más? Es decir, con lo del consumo diario, carnes y verduras. Carnes y verduras, el atún también fue carísimo, está 300, 400 pesos la lata. Solía aumentar por la Semana Santa y ahora ya quedó. Sí. Y después en productos de limpieza, los dentífricos están muy caros, están 500, 600 pesos por ahí. Bueno, perdón por la infidencia, llevas esta bolsita, ¿cuánto te salió esta bolsita? 973. ¿Pero qué? ¿Tres productos? Bueno, mandamos a la gente, mira, es 3 productos, es sopa... 2 sopas y un dentífrico. 2 sopas y un dentífrico, casi 1000 pesos. Oh, ¿el dentífrico decía 500, 600 pesos? El dentífrico, colgate cero. No, por la marca. ¿500 pesos? Más de 500 pesos. Más de 500 pesos. Más de 500 pesos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Chao usted. Bueno, 973, mirá la bolsita. De hecho, la bolsita de lo que compró va dentro de una bolsita de una... De una farmacia, una mutual. Obra social. Claro, exactamente. No vamos a decir cuál. Porque también está esto, ¿no? Tiene un costo adicional el tema de la bolsa.
pero compró dos cositas, la sopita nada más, toda una carita por allí, te diría casi de estudiante universitario viviendo acá en Río Cuarto, con las sopitas que ayudan y mucho, obviamente, la noche, pero 973 pesos lo que compró, que es prácticamente nada. Tres bueno, cosas, claro. A ver, esperando para que salga alguno más, pero bueno... Uno observa en cuanto a comportamientos de los supermercados que está muy presente las cuestiones de los descuentos por día, cada vez más presente en cuanto a promos, también con el tema de las tarjetas. Bueno, obviamente, todo negocio quiere vender, incluso superficies tan grandes como esta, que les impacta obviamente la conformación de un nuevo lote de precios, una nueva reconfiguración de la economía donde no hay devaluación, pero el dólar trepa por las nubes. A ver quién viene por aquí. Señora, estamos un segundito, estamos en vivo. ¿Ha notado muchos cambios en los productos? Muchas variaciones. ¿En qué notó más aumento? En el aceite. En el aceite. Bueno, ahí se nos va rápido, pero nos aporta otro dato más con el tema del aceite. Hay que preguntar cuánto está recién ahora. Nos decía... Todos los días, toda la semana tenemos que preguntar los precios porque es como que perdés el eje de cuánto valen las cosas, ¿no? Bueno, recién acabo de perder la emoción con el pimiento. Del viernes a la tarde compré pimientos a 500 pesos el kilo. Y ahora me decías cerca de 600 pesos el pimiento rojo. Bueno, también es otra novedad. Si es así, ha aumentado cerca de un 20% en fin de semana. Sí. O lo he comprado yo en una verdulería que por ahí tiene precios distintos a lo que suele tener un supermercado. Pero bueno, es un número verdaderamente importante, impactante, el precio del pimiento. A ver si sale alguno más en este momento para ver si tenemos otra mirada más. Pero acá... Por lo pronto, lo que nos ha dicho la señora, la primera sobre todo, con el tema de verdura, de carnes, nos aportó el dato de los congelados y de las latas, el joven que se fue y la señora del aceite. Es decir, maestro, lo molestamos un segundito. ¿Ha notado mucho aumento de precios? No sé. Bueno, se fue el señor sin decir nada y no veo mucho más en la cola, Pauli. Respecto a los aumentos de precios que obviamente han impactado en toda la canasta, ¿no? Más allá del hecho en sí de estos tres o cuatro productos puntuales que nos decía la gente que se ha frenado, sí. Y nos ha comentado tanto en aceites como en enlatados. Bueno, pero no hay faltante, ninguno de los que hablamos. A ver si podés hablar con alguien más. No quiere. Hay otra señora, mira, claro. Ahí sale como mucha gente. Bueno, preguntarle si hay faltante, ¿no? Claro, sí, bueno, no manifestaba lo del tema de faltante. Estamos en vivo, gracias. El tema de faltante no nos han manifestado. Sí que están los productos, pero que por allí están obviamente a otro precio. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, Pauli. Muy amable. Un abrazo. Bueno, desde la puerta del supermercado, ¿no? Con el aumento de los precios, con los cambios en la forma de comprar, de cocinar, ¿no? La readaptación constante y esto, la novedad de no saber con qué te vas a encontrar de una semana a la otra, prácticamente. O de dos, tres días a dos o tres días más, ni siquiera una semana. Nos vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más.